Ahora sí ya puedes hacerlo. ¡Care! ¡Fuera! ¡Eso es todo! ¡Cuántos, jefa! ¡Eso es todo! ¡Sí hay, sí hay! ¡Buena! ¿Cuándo, reina? ¡Papas! ¿Cómo los ves? Más chulos que mi novia, reina. ¡Ahora! ¿Más chulos que tu novia? ¡Novias, novias! ¡Y pura chulada, dile, jefa! ¡Pura crema, güera! ¿Cuántos? ¡Buenos, bonitos y baratos! ¡Le manejamos las 3B, reina! ¿Cuántos? Los 3B. Sí, no, sí, sí. Estoy en el puesto de quién. De los Monroy. Los Monroy, a ver, otra vez. Puesto del Monroy. Eso es todo. ¿Cuántos, bueno? Los invitamos a que consuman en este puesto donde se venden las verduras más frescas que nada. De todo Tehuacán, mucho ya. Más, claro, mucho más mamá. Bonita que bueno, su novia. Reina, sale. Vamos. Adiós. Sí. ¿Ya no hay? Buenas. Buenas. No, va. No, ¿qué estás haciendo? Comprando jitomate. ¿Qué tal está? Pues aquí está muy baja la venta. ¿Eh? ¿Los invitas a que vengan a...? Mira el precio, 10 pesos. Ah, no, pues sí está bien ofertón. Está bien ofertón, ¿eh? Y en la Purísima, Tehuacán. Estamos en la Purísima, Tehuacán. Ah, ¿cómo está la tarita? Muy bien. ¿300? ¿Sí está bien? ¿Y los invitas a que vengan a comprar? Ah, que vengan a comprar la Purísima. Y las encontramos aquí, la... ¿Cómo se llama la calle?
miércoles y viernes estamos aquí. A las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. A 10 de la noche. Ah, sí. Pero conecta, conecta, ve la cámara. Dale, adiós. Despídete. Adiós. Ya está, tú me dices. Quiero un kilo de jitomate. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en la Purísima, Teotihuacán, Puebla. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Estoy vendiendo jitomates ahorita en este lugar. ¿A cómo cuesta el kilo de jitomate? Bueno, este lo vendo por caja. Ajá. Así que no lo vendo por kilo, pero por kilo está de este lado. Sí, sí lo vendo. Sí lo vendo por kilo. Aquí es el kilo. Mira qué tan bonito está, mira. Ajá. Nada. ¿Y qué más vendes? Pues eso es lo que vendo y vendo calabacitas. Por caja y por kilo. Así es la calabacita, la cajita, ¿eh? Hecho en México. ¿Eh? Hecho en México. Originalmente. Todo se produce acá en México. En efecto, México es el país que produce mucha verdura y fruta. No hay otro país que lo encuentre que como México. No hay dos. México solo es uno. Ay, qué bueno. En México producimos todo. No hemos conquistado el mundo porque no hemos querido, pero de que producimos todo, producimos. Y oye, y también, ¿qué les puede mandar un nuestro presidente de la República en este momento? Bueno, en este momento no tengo una idea, pero sí me gustaría que apoyara más los mercados. Se solicitan, por ejemplo, aquí es un poco incómodo. Algunas cosas como los baños, yo qué sé, tal vez el alumbrado, tal vez quiere más luz, por ejemplo, a estas horas que ya no se ve tanto. Entonces le pediría que apoye más a la gente trabajadora que se dedica realmente al trabajo. Y un saludo desde Teotihuacán, Puebla. Aparte, ¿qué le puedes mandar a los... el nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué más quieres que le mande? Que se mejore la salud. Ah, que se mejore su salud, de que escuchamos por las noticias que estaba un poco enfermo, ya que es muy necesario que esté bien, pero no nos vamos a salir del tema. En estos momentos estamos en el mercado de la Purísima en Teotihuacán, Puebla. Como pueden observar, aquí hay más puestos, en aquel lado, en aquel puesto hay más, entonces hay mucho que consumir, ¿sí? Pueden venir a comprar, es muy buena calidad y a buen precio. Esa es la invitación que se les hace. No.
Nosotros en los mercados movemos la economía y apoyamos a nuestra gente que nos necesita día con día, ¿sí? Sería todo, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Cañón. Ya, con el curso, ¿no?